Pregunta, ¿cómo será el pasado de Zoro? ¿No os parece curioso, cuanto menos, que una pregunta relacionada con el pasado esté formulada con un verbo en futuro, como será? Esto me lleva a pensar en el increíble poder que juega el tiempo en nuestras vidas. Esa sensación de poder frenarlo todo, excepto el propio tiempo. Que incluso, aunque seas el ser más poderoso de este mundo, tengas las mejores habilidades, ya seas Roger, Shirohige, cualquiera, siempre será esclavo del antagonista más poderoso de nuestras vidas. El propio tiempo. Es que, ¿cómo te lo tengo que decir, quinto filósofo? ¡Que tú no eres canon! Lo acabaré siendo. Ahí la hostia. Buenos días, Nakama. Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo... ¡Pi! Y bueno, creo que ya todo el mundo sabe cómo funciona, ¿no? Vais ahí abajo, ponéis una pregunta y ya está. Bueno, una pregunta o lo que queráis. No sé ni para qué digo eso. Hoy que sepáis que no iba a subir vídeo, iba a subir mañana jueves, pero resulta que, buena noticia, el capítulo se adelanta al viernes, el capítulo oficial. Ya sabéis que yo subo la review el día que sale oficial en Manga Plus. Bueno, como pronto, eso como pronto. Un par de días normalmente solo tarda. Pero en viernes me viene muy bien que salga, entonces seguramente tendréis la review el propio viernes. Y claro, no voy a subir vídeo el jueves y luego review el viernes. Entonces el Tito Quinto se ha organizado para que hoy haya un PIR. Y bueno, ya os he contado un poquito mi vida. Por cierto, seguidme en Instagram, Nakamas, por favor. Quedan ciento y poco para ese maldito sueño de los 10.000 en Insta y poder poner el swipe up y por fin poner mis enlaces en Instagram. Joder, años llevo deseando eso. Quedan ciento y pocos. Venga, va, porfa, Nakama. Venga, va, y ahora ya os he metido un poco la turrilla. Hacía falta, Nakamas, y empezamos. La primera pregunta viene a manos de Mike RM. Espero que no sea Real Madrid, y si no, pues muy bien, porque tampoco me importa mucho. Pregunta sobre la gente que vaya a llegar a Wano. En el tráiler del videojuego pone que se basa sobre la historia original de Wano y aparecen personajes como Sabo, Kurohige, Katakuri. ¿Crees que puede ser así? Este Nakama está hablando del, creo que es el Pirate Warriors 4, que es el nuevo juego que va a salir este año, si no estoy mal de la cabeza. Tampoco estoy muy al día con el mundo de los videojuegos. Y sí que mencionan que está basada sobre la historia original de Wano. Eso sí, yo creo que se refiere más bien a que las bases, es decir, a que el contexto histórico de Wano está introducido en el videojuego. Es decir, que hace 20 años Orochi llegó a Wano junto a Kaido y no sé qué, no sé cuál, y pum, pam, pim, pum. Pero no creo que se refiera a acontecimientos del futuro. Aún así, Katakuri no sé hasta qué punto, Kurohige yo creo que sí que va a aparecer, yo creo que vamos a tener a los cuatro emperadores ahí en Wano, igual al décimo a este paso si no lo encontramos tan bien. Y Sabo para mí sí que va a aparecer. Yo, hubo una portada de una Weekly Shonen Jump que aparecían por un lado los Mugiwara que ya estaban en Wano y luego en la siguiente portada de la Shonen Jump, bueno, no me acuerdo si era en la Shonen Jump, un coloreado o qué era, pero en el otro lado salían enfrente Sabo, Boa Hancock, Trafalgar Law, si no recuerdo mal, y Sabo. Espera, ¿ya he dicho Sabo? ¿O no he dicho Sabo? Perdón, y Rob Lucci. Os dejo por aquí la imagen de... Bueno, las dos, sí, son la portada de la Weekly Shonen Jump juntas. Y creo que eso sí que tiene Oda ahí que meter mano de por medio y darnos a entender que efectivamente va a ser así. De hecho, yo creo que Boa Hancock puede aparecer por una razón muy buena y es que, bueno, se va a enterar de que Luffy está en Wano, sabe que en Wano está Kaido, puede ser que el mundo se entere de que también está Big Mom. Es decir, mucho peligro para Luffy porque Luffy, amiguito de esos dos Yonkou, no se va a hacer. Y eso Boa Hancock lo sabe y obviamente tiene que ir a defender a su amado. Y ahí nos podemos encontrar con una situación la mar de curiosa y es que van a estar las consideradas dos mujeres más bellas de todo el mundo en el mismo país. Va a estar Boa Hancock, la emperatriz pirata que a todo el mundo enamora, y Komurasaki, ahora conocida como Hiyori, la hermana de Momonosuke, que a todo Wano enamora y porque no ha salido de Wano. Entonces vamos ahí, yo creo que vamos a tener unos momentos cómicos como de pique entre cuál de las dos es más bella. ¿O eso? O que las dos se llevan súper bien y como que se enamoren la una de la otra, aunque hay un... Ese rollo no lo veo yo en One Piece. Luego Rob Lucci, que también salía en la portada, ya hemos visto la presencia del CP0 en Wano al principio del arco, que de hecho debe quedar poco en el anime para que se vea ese momento, si no recuerdo mal. Bueno, ¿ya ha salido? No, creo que no ha salido todavía, pero que está el CP0 en Wano, o por lo menos ha estado. Rob Lucci pertenece a ese grupo.
creo que todo queda dicho y justificado. Y Sabo, por otro lado, es el que más me cuesta deducir qué ha podido ser de él, porque sabemos que ha pasado algo con Sabo y no, pero no sabemos el qué exactamente. De todas formas, Oda dijo que, si no recuerdo mal, Boa Hancock, Vivi y Sabo en este año iban a estar en problemas. Vivi yo creo que es más relacionado al tema del Reverie, gobierno mundial, IMP y todo eso, pero Boa Hancock y Sabo puede ser que sea porque vayan a estar en Wano y vayan a tener problemitas. Infinite o algo así, Bloom, pregunta. Pregunta, si el gobierno destruyó Ohara por miedo a que se descubra la verdad del siglo vacío, ¿por qué no intentan llegar a Love Tale para destruirla si esta oculta toda la verdad? Pues yo creo que hay un motivo muy simple y es que no tienen cómo llegar a ese sitio. Tampoco sé si se esfuerzan por intentar llegar. Lo mismo tienen alguna rama dentro de la Marina o del gobierno mundial, algún Cyberpool, un G no sé qué de la Marina, algo, que intente investigar sobre ello. Pero se me acaba de ocurrir ahora mismo, o sea, esos dos segundos que he tenido de silencio es porque se me ha ocurrido una cosa. Iba a decir que creo que no tienen especial interés por Love Tale, sino directamente por los piratas, y que tampoco conseguirían, pues porque realmente, coño, un Poneglyph, o sea, para entrar ahí hace falta los Poneglyph. Uno lo tiene Big Mom, otro lo tiene Kaido, otro no se sabe dónde está, y otro, la Marina no sabe, el gobierno no sabe que está en Zou. Entonces para ellos son dos ubicaciones desconocidas y dos Yonkou. Y enfrentar a los Yonkou así porque sí, mal rollete. Entonces por eso decía que no creo que quieran llegar a Love Tale, porque para eso implica meterse en movidas con Yonkous y dedicar mucho tiempo a investigar dónde están los otros dos desaparecidos, para ellos. Pero en este silencio que os he comentado que se me ha ocurrido una cosa, está la de que realmente en todos los lados de los Yonkou, por lo menos que sepamos, de posiblemente Kurohige, Kaido seguro y Big Mom seguro, hay infiltrados del gobierno mundial o de la Marina. Puede ser que esos infiltrados no sean únicamente para mantenerlos ahí a raya, para saber qué movimientos van a hacer y demás, sino para intentar conseguir información de los Root Poneglyph. Stussy con Big Mom. Puede ser que de alguna forma u otra haya conseguido o haya intentado conseguir en la boda, en el pastel de boda, en el pastel de bodas, en la boda de Whole Cake, ese Root Poneglyph que Brook ya copió. Donde Kaido tenemos a X-Drake, que puede ser que ya haya conseguido o esté intentando también conseguir ese Root Poneglyph. Y donde Kurohige está Aokiji, que no está nada confirmado, pero es muy posible que sea un infiltrado del gobierno o de la Marina, y que también intente, pues, tener pistas, digamos, de dónde pueda andar algún Root Poneglyph, o en caso de que Kurohige consiga uno, pues ahí coger la información. Eso se me había ocurrido ahora mismo en un momento, que es posible que también estén para ello y que realmente sí que estén interesados en llegar a Love Tale, pero para ello tienen que conseguir a los Root Poneglyph, claro. Tito Peiko pregunta, ¿crees que existe alguna relación entre Imp y Mihawk? Y uff, esta pregunta me la habéis hecho en preguntas y respuestas, no, pero Nakamas por privado, así no, lo siguiente. Y siempre respondo lo mismo, con el tema de que si, vale, Imp, Mihawk, Cavendish, la forma de Hakuba, Zunisha, que si todos tienen los mismos ojos, que si tendrán alguna relación, que no tiene ninguna relación. Es un diseño, mero diseño, como a las que le pintan el pelo de azul, pues como a Vivi y a no sé quién. ¿Son hermanas? ¿Tienen alguna relación? No, pues con los ojos, lo mismo, Nakamas. No hay que andar ahí rebuscando. Esto no es Naruto, que uno tiene el Sharingan, otro el Rinnegan y otro el su puta madre en Gan. No, Nakamas, no. Aquí es un diseño, simplemente. ¿Samu R. qué? Pregunta. Luego de leer el 970, ¿qué tan poderoso piensas que es Luffy en este momento? A quien no le guste que se aguante, pero está clarísimo que Oden estaba a un nivel similar o incluso superior a Kaido y le derrotó prácticamente igual que a Luffy. Lo que me da que pensar si realmente Luffy anda lejos del poder de Kaido o más cerca de lo que pensamos. Un saludo. Un saludo de Samuel RPX. Aquí hay que entender muchas cosas. Y es que una es que a Oden se la juegan. Está despistado, bajando la guardia, porque está ahí Momonosuke. Y de repente por detrás, sin esperarlo, Kaido le mete el mazazo del siglo. Y luego está Luffy, que está yendo con todo, mega recubierto de haki, preparadísimo para recibir el golpe, cuarta marcha, cara a cara, para darle la hostia y se la come. Con lo que, para empezar, no es la misma hostia, porque a uno le pilla desprevenido. Y claro, un golpe en la cabeza desprevenido, pues te deja bastante tonto. Y aparte se le ve que a Oden no le dejan tan absolutamente derrotado como la hostia que mete Luffy. Y aparte yo creo que no es la misma hostia, sino que Kaido seguramente daría más fuerte a Oden que a Luffy, sabiendo que Oden es una amenaza para él y Luffy era un pringadete.
Con lo que a nivel superficial sí que puede parecer el mismo golpe, pero para mí nada tiene que ver. Eso sí, no sabemos a qué nivel ha conseguido llegar ahora Luffy después del entrenamiento en Udon, que desde luego subir de nivel ha subido, eso está clarísimo. Está mejorando, incluso ya ha mejorado el haki de armadura a un nivel pues que ya casi es capaz de manejar lo de destruir por dentro y tal, que nos explicaba Hyogoro. Joder, todo esto se me queda como súper ajeno a One Piece ahora mismo. Como estamos con el tema del flashback y demás, es como que no consigo poner el chip en el presente en que Luffy ha estado entrenando, ha mejorado el haki de armadura. No, me cuesta creerlo, ¿no os pasa también a vosotros? Y eso, que ahora mismo es que desconocemos en qué nivel de fuerza está Luffy, lo que está claro es que no está todavía al nivel de Kaido, ni de coña, o sea, en un entrenamiento de unos días, semanas, no va a conseguir el nivel de Kaido después de visto lo visto. Eso sí, todavía seguramente vaya mejorando, y al igual que con Katakuri, que con Rob Lucci y demás, va a mejorar en la pelea. A partir de la pelea contra Katakuri, las peleas de Luffy son para mejorar. Para mejorar y entrenar. Antes de Katakuri, todas las peleas era con lo que Luffy ya tenía del entrenamiento de los 2 años. Contra Doflamingo no mejoró, usó la cuarta marcha que aprendió y lo reventó. Contra Cracker, más de lo mismo. Ahora, contra Katakuri, veía que era peor que Katakuri y entonces, ¿qué hizo? Entrenó y mejoró en el propio entrenamiento. Y con Kaido va a pasar lo mismo. Incluso aunque haya mejorado mucho en Udon, todavía va a mejorar muchísimo más en la propia batalla y vamos a flipar. El Rincón del Foco hace una pregunta que no sé si le he respondido alguna vez, ahora que lo pienso, pero bueno, seré rápido con esta pregunta. Pregunta, ¿qué opinas y esperas del live action que se está desarrollando de One Piece? Oda es productor ejecutivo. Es verdad que Oda está de por medio, también Netflix debe estar de por medio, es decir, hay mucho potencial. De hecho, escuché, no sé si será verdad o no, pero que por cada capítulo se va a invertir el mismo dinero que se invierte en cada capítulo de Juego de Tronos, que creo que es un presupuesto de 10 millones de dólares. No sé hasta qué punto es verdad o no, pero si está Oda de por medio, Netflix, a pesar de los memes de Netflix Adaptation, y tanto dinero, yo creo que puede salir algo bueno. Eso sí, voy con esperanzas, pero no con expectativas. Es decir, tengo ganas de verlo porque creo que puede quedar algo bueno, pero no tengo expectativas porque las adaptaciones de un anime o un manga a la vida real siempre han sido paupérrimas, o sea, ha sido una santa mierda. Entonces voy también con eso muy en cuenta y creo que todos deberíamos tener eso muy en cuenta. Ahora, con One Piece pueden hacerlo bien, veamos qué sale. Dios Usopp 10 pregunta. ¿Crees que Caesar volverá a aparecer porque lleva desde Whole Cake desaparecido? Yo creo que está escondido en el barco de los Mugiwaras y la explosión que vimos fue una medio provocada, o sea, no solo por los que explotaron como tal el barco, sino como que Caesar lo defendió haciendo, imaginaos, este es el proyectil que lanzan, el barco está aquí, pues que en vez de que impacte y explote aquí directamente, como que Caesar de una forma u otra mandó un gas o algo, pues a cierta distancia del barco, para que explotase y salvase el barco y los otros creyesen que lo que explotó fue el barco y no un choque de gas o algo así. Yo creo que puede andar por ahí la cosa para que Caesar realmente, no por salvar el barco, sino por salvar su culo. Y aunque no esté ahí, en algún lado de Wano yo creo que va a estar, porque para mí Caesar junto a Chopper, ojo lo que os estoy diciendo, van a ser los que van a curar el problema de las smileys del pueblo Ebisu, que están todos todo el rato partiéndose el culo y todo eso. Pues ese problema Chopper lo va a solucionar con la ayuda de Caesar, básicamente porque yo creo que Chopper encontrará la solución en el propio Caesar, de que pues necesitamos, al igual que para las vacunas, o sea, para los antídotos de, por ejemplo, de mordeduras de serpiente, hace falta el veneno de la serpiente. Pues con esto va a ser lo mismo, para la cura va a hacer falta un poco del veneno de las smileys que el propio Caesar ha creado y va a arreglar. Esta pregunta no la voy a introducir, pero me parece interesante en relación a algo que he comentado antes. ¿Cuál crees que sea la razón por la que existe SWORD y qué tipo de misiones realizan sus miembros? Bien, lo único que conocemos de SWORD son X-Drake, que pertenece a SWORD, y Kobe, que también debe pertenecer a SWORD. No sabemos más de ellos, yo creo que son los que se encargan de estar infiltrados dentro de los Yonkou, es decir, X-Drake, Aokiji yo creo que ahora mismo pertenece a SWORD, y bueno, pues hasta ahora pues tampoco sabemos de más marines o gobierno mundial o lo que sea que pueda estar infiltrado, entonces no voy a hacer más apuestas, pero yo creo que SWORD es la organización encargada de estar infiltrada dentro de los Yonkou y controlarlos. Por ejemplo, puede ser que también, ¿cómo se llama este hombre? Corazón, en su momento, cuando estaba infiltrado en la Don Quijote Family, no era un Yonkou Doflamingo, pero tiene relación con ellos. Con lo que yo creo que Corazón también podría ser miembro de los SWORD, y eso, que se encargan de los temas de los Yonkou, y también lo que comentaba antes de los Poneglyph, de los Root Poneglyph. Puede ser que anden por ahí también los tíos.
Y por último, una pregunta que todavía no he encontrado respuesta. Y es para terminar de la verga. Y dice lo siguiente. Buenas, Quinto. Para ti, ¿quién es el personaje de One Piece que está mejor escrito en cuanto a pasado, personalidad, etcétera? Y es que, claro, aquí ya empezamos a entrar en joder. Claro, Luffy, por ejemplo, al ser el protagonista, tiene muchísimo desarrollo. Los Mugiwaras todos tienen un pasado muy bien estructurado. Pero claro, voy a quitar a los Mugiwaras, lógicamente. Y si nos tenemos que quedar con alguno, ya empezarían a ser tema antagonistas o enemigos. Y yo así, haciendo un desglose rápido, me quedaría o con Trafalgar Law, que no es enemigo, pero también tiene un pasado y demás, o Doflamingo o Katakuri. Ellos dos tienen un pasado, sobre todo el de Doflamingo yo creo que me parece más completo. De hecho, sí, mira, de momento, a expensas de saber qué pasa con Crocodile, que tiene un pasado muy turbio y todo eso, y todavía no nos lo han contado, a expensas de eso, yo creo que Doflamingo es el personaje no Mugiwara más desarrollado de todos, porque tiene un pasado muy bueno, muy fuerte. Tiene secretos y relaciones con el gobierno mundial, el tesoro de Marelloa y no sé qué. No es un personaje débil, para nada, o sea, no está al nivel de los Yonkou, pero es fuerte en el nuevo mundo. Tiene una habilidad que ha sabido desarrollarla muchísimo, unos simples hilos y todo lo que es capaz de hacer es otro rollo. Es un villano perfecto, o sea, está ido de la olla como el que más. Es como si fuera, pues bueno, Joker, precisamente, el apodo de Doflamingo, pues es como si fuera el Joker de One Piece. Con lo que yo diría que además de, a expensas, repito, de saberlo de Crocodile, para mí, Doflamingo es el mejor villano que ha habido hasta ahora mismo en One Piece y a la vez de los personajes más desarrollados de todos. Y hasta aquí llegaría este Preguntas y Respuestas, Nakamas. Espero que os haya gustado. Como siempre os pido, like, suscribíos si todavía no lo estáis. Venga, aquí a ver esos subs ahí subir hacia los 100.000. Lo dicho, seguidme también en Instagram, lo tenéis ahí abajo en la descripción. Y nada más, muchísimas gracias, Nakamas, por ver el videito. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo.